Here we go! Hola, hola, mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y después de tanto tiempo de espera, os traigo una nueva serie diaria de Pokémon al canal. En este caso, arrancamos con un hack de Pokémon Esmeralda, si mal no me equivoco, llamado Pokémon versión Glazed. Un hack que dicen que es de los mejores que existen hasta la fecha. De los mejores que hay ahora mismo. Antes de empezar, chicos, quiero deciros que este hack, ¿vale? Esta nueva serie que estrenamos aquí en el canal, Pokémon Glazed, lo voy a jugar con las normas del Hardlock. Para quien no conozca estas normas, ¿vale? Os haré un pequeño resumen, os diré más o menos lo más importante que hay en este tipo de juego para que comprendáis a qué me voy a enfrentar en esta serie. Bien, un Hardlock básicamente es como un Nuzlocke, ¿vale? Tiene las mismas normas, como por ejemplo que cada Pokémon que encontremos en una ruta tenemos que ponerle un mote obligatoriamente. Solamente podemos capturar al primer Pokémon de cada ruta. Si se nos muere un Pokémon, o sea, mejor dicho, si nos debilitan a un Pokémon durante un combate, es como si estuviera muerto. Por lo tanto, tenemos que llevarlo al PC y no utilizarlo más. Y tampoco podemos comprar ni pociones, ni antídotos, ni nada de eso en las tiendas. Únicamente Pokéballs, cuerdas huidas y poco más. Ya está. No obstante, si encontramos antídotos o pociones o cosas así tiradas por el suelo, pues podemos agarrarlas y utilizarlas cuando queramos. Ahora bien, con referente al Hardlock, toma una dificultad mucho más alta en comparación con el Nuzlocke, ya que con un Hardlocke, como bien estaréis viendo en el layout, tengo un número determinado de vidas, en este caso 10 vidas. Bien, cada vez que nos maten a un Pokémon, no solamente ese Pokémon no lo podemos utilizarlo más, sino que además nosotros perdemos una vida. Tenemos un máximo de 10 vidas. Cuando se nos acaben todas las vidas, pues game over y se acabó la serie. Así de simple y de fácil. Así que bueno, esperemos poder llegar lo más lejos posible. Me va a costar bastante porque, como bien sabréis, hace mucho, pero mucho que no subo ninguna serie de Pokémon al canal. Y voy a empezar bastante oxidado. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible para entreteneros y para traeros una buena serie de Pokémon que, oye, hacía tiempo que no subía ninguna, diaria además. Lo más raro de todo esto es que hasta el día de hoy ya he hecho dos Nuzlocke y un Hardlocke. Los dos Nuzlocke no llegué a completarlos, pero sin embargo el Hardlocke, que se supone que es más difícil, el único Hardlocke que he hecho hasta ahora, sí logré superarlo. Así que imagino que por esa regla de tres, este Hardlock de Pokémon Glazed también lograré superarlo. Pero bueno, no se sabe. Habrá que mirarlo. Así que bueno, deseadme suerte y vamos allá. Vamos allá, chicos. Veamos, lo decía el texto, lo dejamos en rápida y lo demás. Vale, a ver, el tipo de marco, a ver qué tienen aquí. Sí, esto es como los marcos que hay en Pokémon Esmeralda. Voy a coger a este azulito nuevamente, que me mola más. Vale. Pues nada, chicos, le vamos a comenzar y que empiece el juego. Vamos allá. Bien, aquí nos aparece el supuesto profesor de esta nueva región. ¡Hola! Bienvenido a la región Tunoth.
Mi nombre es Profesor Willow, pero la gente me llama Profesor Pokémon. ¡Mentira! Solamente existe un Profesor Pokémon y ese es el Profesor Oak. Así que a mí no me engañes. Esto es lo que llamamos Pokémon. ¡Ay, mira, un Turtwig! ¡Qué bonito! Este mundo está extensamente habitado por estas criaturas. Los humanos vivimos con los Pokémon y jugamos con ellos a la vez que trabajamos juntos. Incluso a veces nos unimos y peleamos contra otros. Pero a pesar de todo esto, los humanos no sabemos aún todo sobre ellos. De hecho, hay muchos, muchos secretos que desconocemos sobre ellos. Para desvelar estos secretos, he iniciado una investigación. A esto me dedico. ¿Quién eres? A ver, ¿eres un chico o una chica? Joder, el chico, vaya pelos que tiene. Parece casi un Super Saiyan. ¿La chica? ¡Oh, Dios! ¡Ah, la chica! Va con una ropa demasiado hortera. Aunque el chico tampoco se queda atrás. ¡Joder, qué feos que son los dos diseños! Yo qué sé, me quedo con el chico mismamente. Vale, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es... como de costumbre... voy a llamar... Alex. ¡Ea! Ese va a ser mi nombre. Alex. ¿Eres Alex? Sí. Ah, debes ser Alex. He escuchado mucho sobre ti, ¿sabes? Oh, bueno. Teniendo en cuenta que actualmente tengo 8.000 suscriptores... Un poquito, supongo que sí habrás oído hablar de mí. Nah, mentira. ¿Estás listo? Tu propia aventura está a punto de comenzar. Ten coraje y entra en el vasto mundo de los Pokémon, donde los sueños, la aventura y las amistades te esperan. Bien, nos vemos en un rato. Ven a verme a mi laboratorio. ¡Uy, nos encogemos! ¡Ay, mira! Anda, mira, qué chulo. No empezamos en una casa, empezamos directamente en la calle. ¡Ay, en este caso no tenemos casa! ¡No tenemos casa! Nos han desahuciado porque somos pobres. ¿Y este? ¿Qué haces aquí? No esperaba a nadie por aquí. Vamos a un sitio seguro para hablar. No tengas miedo. Me aseguraré de que llegas a salvo, aunque el viaje no será divertido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Anda, mira! ¡Nos han teletransportado! ¡Es Goku! ¡Es Goku! ¡Ha hecho la teletransportación y nos ha enviado aquí! ¡Wow! ¿Estás bien aquí? Mira, esto lo digo yo. ¿Dónde estoy? Te lo explicaré después. De algún modo te has teletransportado de tu universo al mío. Has tenido suerte de aparecer a mi lado. De no ser así, habrías estado en problemas. ¿Oh? Estaba en otro universo. Qué curioso. Ahora que estás aquí, nada puede evitar que vuelvas a tu universo de nuevo. Así que ten cuidado, ¿vale? Y lo siento, tengo que irme. ¡Nos vemos! ¡Hala! Y se marcha. Nos deja aquí solos. Vale, esto sí será nuestra casa, ¿no? Ay, mira, puedo aquí dormirme. No. Esto es un reloj, pero está parado. Marca las 7 y cuarto de la tarde. Bueno, 7 y 14, pero para redondear. A ver, esto es un PC, a ver si puedo conseguir ningún objeto. No puedo conseguir ningún objeto. Pues qué bien. Bueno, pues no tenemos nada que hacer aquí en la habitación, entonces nos marchamos. Pueblo Cañada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo moverme. Aquí hay un... ¡Ah, vale! Tenía que darle a la A. Ya decía yo, joder, ¿aquí qué pasa? ¿Ya empezamos con los bugs o qué? A ver. ¡Atención! Este mensaje no está en el ROM oficial, pero es un mensaje importante que yo, Jaime Square, el traductor oficial, quería transmitiros. ¡Ay, mira! Un mensaje del traductor, Jaime Square. Vale, a ver qué nos dicen. Fueron meses, unos 7 y medio, de durísimo trabajo, gratuito y muy complejo. Pero espero que disfrutéis de esta nueva aventura Pokémon. ¡Ay, mira! Pues muchas gracias. Hay que apoyar, chicos, hay que apoyar a los traductores de los hacks de Pokémon, porque gracias a ellos podemos disfrutar de auténticas maravillas totalmente en español. Así que si no fuera por ellos, aquellos que no sabemos español... O sea, aquellos que no sabemos español. Anda, que tú también. Aquellos que no saben inglés, como en mi caso, tendríamos dificultades a la hora de jugar a maravillosos hacks como estos. Esta traducción no podría estar acabada de no ser por Oscar Brock. Le conozco. Sí, es uno de los creadores de hacks de Pokémon más famosos que existen en la comunidad. Oscar Brock, gran hacker, pero ante todo gran persona. Gracias a él aprendí a traducir.
solucionar múltiples errores y, en definitiva, esta traducción salió a la luz gracias a él. Gracias por todo. Yaisu y Loth, gracias a estas personas, pude solucionar muchos de los errores que aparecieron durante la traducción. Sin ellos el proyecto hubiese salido mucho más tarde. Gracias por todo. También quería agradecer a los youtubers que se preocuparon por el avance del proyecto, en especial a Feilagor, me cago en la cona, ya que me animaron a continuar con este enorme proyecto, y agradecer también a todo el público por el interés y el apoyo ofrecido. ¡Disfrutad de Pokémon Glazed! ¡Mira qué mono! ¡Muchas gracias! Pues venga, a disfrutarlos ha dicho. Uy, ¿y esta? Tiene que ser nuestra madre. ¡Y nuestro padre! ¿No? Mira, aquí tenemos madre y padre. ¡Alex, me alegro de verte! Tu padre y yo sí, es nuestro padre. Tu padre y yo vamos de compras a Choco. Por cierto, el profesor Willow me preguntó por ti. Ve a verle a su laboratorio. ¡Cuídate! Muy bien, pues adiós, papá y mamá. Voy a entrar un momento aquí a casa a ver si hay algún objeto que nunca se sabe. A ver. No, esto es... Como en cualquier juego de Pokémon, la sala de estar, sin nada importante que visitar. ¡Uy, mira! Los starters de Yoto, Chikorita, Cyndaquil y Totodile. ¡Qué chulada! He escuchado que la ciencia ha descubierto que hay realidades paralelas. ¿No es increíble? Sí, y raro. Gracias al profesor Willow, los entrenadores pueden elegir 5 Pokémon en vez de 3. ¡Wow! Tenemos 5 Pokémon starters para elegir. Mola, me gusta eso. A ver, vamos a hablar con esta gente a ver qué nos dice. Aunque parezca que no, mi marido es un buen cocinero. Nunca he probado una comida tan deliciosa como la suya. Ah, mira. Pues me alegro por ti. ¿Has visto alguna vez al mejor cocinero? He oído que Puffins es muy popular en Sinnoh. Deberías ir a verle. Pues si me paso por Sinnoh, le haré una visita. Si me lo recomiendas tú. ¿Y tú qué me cuentas? He oído que algunos Pokémon viven en los árboles y solo pueden ser vistos usando un ataque especial. Sí, eso sí lo sabía. Vamos a entrar en esta caseta. A ver qué nos dicen. Hola. Hola, pareces un aspirante entrenador Pokémon, ¿verdad? Incluso aún no has elegido ningún Pokémon inicial. ¿Quieres que te los muestre? Venga, va, sí, enséñanoslo. A ver. Este es Turquig, el Pokémon Hojita. Su habilidad es Espesura. Evoluciona a Grotel en el nivel 18 y a Torterra en el nivel 32. Vale, podemos elegir a Turquig. Podemos elegir a Chimchar, o sea que nos van a dar los starters de Sinnoh. Este es Chimchar, el Pokémon chimpancé. Su habilidad es Mar Llamas. Evoluciona a Monferno en el nivel 14 y a Infernape en el 36. Este es Piplup, lo suponía. O sea, si están Turquig y Chimchar, obviamente iba a estar también Piplup. Este es Piplup, el Pokémon pingüino. Su habilidad es Torrente. Evoluciona a Primplup en el nivel 16 y a Empoleon en el 36. ¿Vale? ¿Y los dos quiénes son? ¡Shinx! Este es Shinx, el Pokémon destello. Su habilidad es Intimidación. Evoluciona a Luxio en el 15 y a Luxray en el 30. Luxio no está mal, Shinx no está mal. ¿Y el otro cuál es? ¡Hostia, Riolu! Este es Riolu, el Pokémon Emanación. Su habilidad es Foco Interno. Evoluciona a Lucario con Felicidad. ¡Suerte! ¡Hostia puta! Shinx y Riolu. Pues uno de esos dos no estaría mal en el equipo. Nuestra hija pasa mucho tiempo delante de la televisión. Eso me preocupa, pero ve documentales. Es una sabelotodo sobre Pokémon. Una friki de Pokémon. Si tu Pokémon está débil, he oído que el profesor Willow tiene una máquina que los cura. ¿Eh? Guay. Hostia, pues no sé cuál de los dos elegirme, ¿eh? Porque los starters de Sinnoh ya están muy vistos y eso, pero... Shinx y Riolu... uno de esos dos podría estar bien. Como inicial. Hola, joven. Hace un día perfecto para empezar una aventura, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Es más, hoy acabo de empezar esta aventura en Pokémon Glazed Hardlock. Parece que el bosque está tranquilo. Hay Pokémon salvajes. Ten cuidado. Lo tendré. Bueno, vamos a entrar al laboratorio. Vamos a elegir a nuestro inicial. Hola. Por fin. Estaba preocupado, puesto que no venías. Ayer te dieron la licencia de entrenador, así que hoy toca elegir Pokémon. Esta máquina tiene 5 Pokéballs en su interior. Elige una. Elige con cuidado, será tu nuevo mejor amigo después de todo. Ok, vale, pues a ver. Shinx o Riolu, Shinx o Riolu, Shinx o Riolu, Shinx o Riolu.
Me quedo con... Vale. Me voy a quedar con Shinx porque ya tuve un Riolu en Pokémon Reloaded, en ese asqueroso juego de Pokémon, el Pokémon Reloaded. Así que me voy a quedar con Shinx, sí. Decidido. Bueno, espérate, es que a lo mejor no salen Pokémon eléctricos... Nah, venga, me quedo con Riolu. Vamos a darle una oportunidad a Riolu y listo. Venga, me quedo con Riolu. Ya está, decidido. ¿Quieres elegir este Pokémon? Sí, venga, Riolu. Me quedo con Riolu. Claro que sí. Ya está, conseguiste esa Riolu. Perfecto, ¡yuhu! ¿Quieres darle un mote a Riolu? Sí. Voy a darle un mote a Riolu y además ya sé qué mote va a recibir. En honor a mi querido colega Sergi del canal Sergian Sega Sonic, este va a ser el mote que recibirá mi starter. Se va a llamar... Espera, vamos a ponerle Sergian Sega. Sí, cabe el Sega. O sea, vamos a ponerle así, Sergian Sega. Sin el Sonic, únicamente. Así, Sergian Sega. Aunque... Para abreviarlo, o sea, para no decirlo todo entero, le llamamos Sergi y ya está. Pues ala. ¡Sergi! ¡Bienvenido al equipo como primer Pokémon inicial! Ya tenemos a nuestro starter, chicos. Nuestro Riolu, Sergi. ¡Ah! Has escogido a Riolu. Siempre tuve un especial cariño a Riolu. Normalmente te daría una Pokédex, pero ayer se me agotaron. Mi amigo llamado El Inventor vive en Choco. Y tiene algunas. ¿Por qué no vas a verle? Espera, pero esto no estaba en... Ah, no, perdón, que me he equivocado. Choco es a donde han ido mis padres a comprar. ¿Por qué no vas a verle? Si tu Pokémon está débil, cúralo con la máquina de aquí abajo. ¡Suerte, Alex! ¡Muchas gracias! Vale, aquí nos dice alguien la gente. Estoy trabajando en un experimento para curar Pokémon. ¿Quieres que los cure? No. No, mi Pokémon lo acabo de recibir, o sea, está perfectamente. La gente piensa que ser científico es fácil. Tardo al menos 15 minutos en buscar el libro correcto. ¿Oh? Pues qué guay. El profesor Willow tiene un amigo que le llaman el inventor. No sé su nombre real. Oh. Pues a mí no me preguntes, porque yo tampoco lo sé. Bien, pues vamos a empezar. A ver. Perdona, chico. Parece que hay bastante alboroto en esta ruta. Desgraciadamente mis ojos no vieron lo que pasó, así que no puedo decirte nada. ¿Podrías ver qué ocurre? Claro, a eso voy. Bien, otra cosa, chicos. Mis padres están en peligro. A ver, espera, antes de continuar. Una cosa, chicos. El Nuzlocke, o más bien el Hardlock, empieza cuando tengo Pokéballs para capturar Pokémon, ¿vale? O sea, si acaso se debilita nuestro starter por alguna cosa u otra, o sea, el Nuzlocke no termina, ¿vale? Porque oficialmente todavía no hemos empezado. El Nuzlocke oficialmente empieza cuando conseguimos Pokéballs para poder capturar Pokémon. Antes no. Así que no os preocupéis si acaso se nos muere nuestro starter, que Dios no lo quiera. Porque como no tenemos Pokéball, todavía oficialmente no empezó el Nuzlocke. ¡Vamos, déjanos pasar! ¡Pi, pica! ¿Será mamón este Pikachu? Y además tiene como una especie de pañuelo. ¡Es Pikachu Pum! ¡Ey, Pikachu, deja de acosar a mis padres y déjales ir! ¡Pica, pica! Pikachu ataca. ¡Oh! ¡Combate contra Pikachu! ¡Hola! ¡Qué chulada! Esto es nuevo. Esto no lo conocía. Bueno, pañuelo. Más bien es una bufanda. ¡Qué joder! ¡Qué calor me está dando este Pikachu con solo viéndole con la bufanda! Porque aquí actualmente en España es verano y hace un calor de la hostia. A ver. Un Pikachu apareció. Bueno, está al nivel 2. No creo que sea ningún problema para Sergi. ¡Venga, Sergi! ¡A por él! ¡Tú puedes! A ver, vamos a ir con ataque rápido, que es nuestro único ataque así físico que tenemos. Así que venga, ataque rápido, vamos allá. Impact trueno, deberías aguantarlo, Sergi. Sí, lo aguanta. Además, como Riolu es azul, pues oye, más razón para llamarle Sergian Sega. ¿No? Otro ataque rápido y listo, Pikachu debilitado, ala. Hasta luego, majete. Perfecto. ¡Pipi, Pikachu! Mira, Pikachu sale corriendo. ¡Cobarde! Alex, estuviste fantástico. Eres un gran entrenador. Presentía que el profesor Willow te iba a dar un Pokémon, así que te regalamos esto para tu viaje. Este es mi regalo, que nos da... ¡Oh! ¡Las zapatillas de correr! ¡Que pronto nos lo da! Bien, me gusta.
Son las mejores zapatillas que pude encontrar, espero que te gusten. Si quieres correr, deja pulsado el botón B, son perfectas para un viaje rápido. Tu padre tiene otro regalo, a ver qué nos da, papá. No soy bueno haciendo regalos, pero he pensado que esto puede serte útil. ¿Qué nos da? ¡El repartir experiencia! ¡Oh, oh! ¡Dios, qué bien! ¡Tan pronto y nos da el repartir experiencia! ¡Perfecto! Tengo nuevas baterías para tu reloj, ¿sabes la hora? Pues sí, actualmente este episodio lo estoy grabando a las 11:35. Son ahora mismo, vale. Lo dejamos aquí, 11:35, sí. Por cierto, qué chulo el reloj. Bien, gracias, Alex. Mejor volver a casa antes de que vuelva ese Pikachu. Escucha, ahora que tienes un Pokémon, ¿por qué no te enfrentas contra los líderes de gimnasio de toda la región de Tuno? Si tienes un objetivo, mientras viajas, se hace más ameno. Recuerdo que en Ciudad Marítima hay un gimnasio. ¡Suerte! Bien, pues me imagino que ahí en Ciudad Marítima es donde tenemos que conseguir nuestra... ¿Habéis visto? Estaba el banco vacío y ¡plof! Han aparecido así de repente. Vale, entonces en Ciudad Marítima me imagino que es el primer sitio donde tenemos que ir para conseguir nuestra primera medalla de gimnasio. A ver, cúramelo. Cura mi starter, por favor. Y así empezamos con nuestro querido Sergi recuperado al 100% para continuar nuestro viaje. No obstante, chicos, este primer episodio se está haciendo ya un poquito largo. Así que vamos a dejar aquí ya este episodio, chicos, a las puertas del bosque. Mañana continuamos donde lo dejamos. Y bueno, hasta aquí este primer episodio. Sé que ha sido un poco aburrido, ¿vale? Porque os he tenido que explicar en qué consiste el juego y todo eso. Pero bueno, aún así, chicos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido este primer episodio de Pokémon Glazed Hardlock. Si así ha sido, como siempre os digo, pues, dadle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si no lo estáis para ver más series como esta y estar al tanto de las próximas series y próximos vídeos que iré subiendo más adelante al canal. También os invito a que me agreguéis a Twitter para poder charlar conmigo y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio en la caja de comentarios. Y además, también os recuerdo que podéis pedir que os ponga vuestros nombres a los próximos Pokémon que capture también en la caja de comentarios. Y yo, encantadísimo, os complaceré poniendo vuestros nombres a los Pokémon que capture. Así que nada más, chicos, un abrazo muy grande y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!